El compa Ricardo está hoy de cumpleaños. Se está volando 50 años. Qué placer, mi compa. Fuimos invitados aquí a la fiesta del compa Ricardo. ¿Cómo se siente hoy? No, pues para mí es un honor. Gracias al Señor, primeramente. Me ha regalado un año más de vida. Porque yo creo que Él se merece toda la honra y la gloria. Y le doy gracias a Él porque le ha permitido regalarme un año más de vida. Y que fiestas como esta se repitan muchos años más de vida. ¿Verdad? Me siento contento, feliz. En primer lugar, porque Dios nos ha permitido estar en este momento. De ahí decir que estoy con mi familia, con mi compañera, con mi esposa, con mis hijas, con toda la raza, con mis nueras, con toda mi familia, ¿verdad? Disfrutando este momento y que momentos como este se vuelvan a repetir una y miles de veces más. 50 añitos. Cuénteme su experiencia, mi compa Ricardo. No es fácil llegar aquí, ¿va? 50 años. No, pues yo pienso que para llegar a donde yo estoy, en primer lugar, yo pienso que hay que caminar derecho, como decimos. Segundo lugar, hay que comportarse con porque mucha... los cementerios están llenos de huevones, ¿va? Sí. Y pues yo pienso que para mí es un honor, ¿verdad? Ver llegar a esta edad que tengo. Gracias al Señor nunca he tenido ningún problema. Y pues aquí humildemente en su casita. Aquí humildemente en mi casa, pero yo sé que estoy en lo propio y no se la debo a nadie. Gracias a mi Dios que me la dio, ¿verdad? Y acá están sus hijas, va Ricardo, aquí. Ahí están mis hijas. ¿Cómo se llama ella? Jessica. Jessy, volteame a ver, Jessy. Te van a ver en Estados Unidos. Te van a ver en Estados Unidos. ¿Y la otra muchacha? Se llama Belky. Belky, ¿estás ahí, Belky? No quieres salir, Belky, en el video. Este video es para YouTube, mi compa. Oh, gracias. Para YouTube. Gracias, compa. De mi parte le agradezco a ustedes, ¿verdad? Por compartir este momento acá con nosotros. Muchas gracias. Y que fiestas como estas se den muchas veces más. Y acá, ¿quiénes son? ¿Cuál es la nuera, la muchacha? La que está por allá, la otra que está allá. Por allá está la otra, pero mi otra. La otra está por allá, al oscuro. Sí, está por allá. Al oscuro. Y ahí está mi nieta, preciosa. Y mi nieto precioso que está por ahí también. Mi compa, ¿cuántos nietos tiene ya? Tengo, en el momento solo tengo dos, ¿verdad? Dos nietos. ¿O los tiene dos nietos? Sí, en este momento solo tengo dos nietos porque son los que conviven conmigo, mejor dicho, acá. Pues casi mente pasan con nosotros. Y nosotros, ellos dicen, mi papi y mi mami. Ajá, porque, pero ellos lo tienen como papá. Sí, porque nosotros les damos mucho cariño. ¿Y la amiga cómo se llama? Se llama Delfina. ¿Delfina? Sí, está en familia, es la suegra de mi hijo. Ah, qué bien, Delfina. ¿Y vos cómo te llamas? Yelsi. Ella es mi nieta, preciosa. ¿Cómo te llamas, mi amor? Qué guapa sos vos. Qué guapa. ¿Cuántos años tenés? Cuatro. ¿Cuatro añitos? Saludos para todo el mundo, decí, vení. Saludos para mi abuelo, para mi papi Ricardo. Saludos para todo el mundo, decí, mi amor. Saludos para todo el mundo, diga. Diga. Duro. How are you? Venga para acá los niños, venga para acá los niños. Me encanta ver muchos niños a mí, es bonito ver tantos niños aquí porque esta página de eso es para ayudar niños, ancianos, ayudas sociales. Entonces, mi amor, ¿ya vas al kinder? ¿Cuándo vas al kinder? El lunes, mi amor, el lunes día. ¿El lunes vas al kinder? ¿Ya te compraron la mochila y todo? Hey. Aquellos no quisieron salir en el video, los otros niños. Venga, papi. Este es mi otro nieto, mi nietero. ¿Este cómo se llama? Dígale cómo se llama. Allá está la esposa de mi compa sacando la comida. ¿Cómo se llama la esposa de mi compa? Rosalía Oromán. Doña Rosalía. Rosalía Oromán. Rosalidia. Bueno, para que está con toda la raza entonces. Un cumpleaños, pues humildemente, pero con mucha dignidad, ¿no? Así es, compa. Con mucho corazón. De parte de sus hijos, ¿verdad? De parte de mis hijas.
de mi hijo, de mi nuera, que bueno, yo no pensaba celebrar esto. Este fue una sorpresa que me dieron mis hijos, mi nuera, en especial Evelyn. ¿Y alguno de esos, de sus hijos, no? Me gustaría que saliera ahí con usted, hombre, en el video. Venga, vengan los dos. Venga, Kevin Huerta. Venga, ¿cómo que? Ellos son los dos toros, los dos hijos tuyos. Los amigos en Estados Unidos me van a decir, hagan más videos de Ricardo, ¿por qué? Mucha gente me conoce. Sí. Tengo un chingo de amigos, amigas, familia, mucha familia. Ricardo es un compañero de trabajo, mío. Vamos a ver los hipotes. Ella es, miren, la hija de mi amigo Ricardo, las dos hijas, ¿ves? Ya van a empezar a decirme, pasame el número. No, en serio, van a empezar a decirme, pero ya eso depende de ellas. De las muchachas, ¿va? Todo video que yo grabo me están pidiendo números de Estados Unidos y yo le digo, lo siento, pero yo no puedo, al menos que ella me lo autorice. Pero mándale un saludo a toda la raza en Estados Unidos. Bueno, primeramente, en especial, le mando un saludo a toda mi familia, ¿verdad?, que se encuentra en los Estados Unidos, con mucho amor y con mucho cariño. Y a muchas amigas y amigos, que siempre los recuerdo, que siempre estamos en contacto. Y de mi parte, les deseo lo mejor y que le echen Canadá. Y el que quiera también mandarle ahí una ofrenda para que eche su piso, es bienvenido. Pues si quiere mandar algo, pues que mande, y si no, pues ni modo. Que quiera hacer una ayudadita para el piso, ¿va? Así. Y pues claro, y aquí vive en una colonia donde hay muchas necesidades, el compa Ricardo. ¿Cómo es que llama la cipota ella? Belki. ¿Y la otra muchacha? ¿El otro chamaco? ¿El otro? Walter. ¿Tiene novia Walter ya? ¿No está casado? Hasta la muchacha. Déjela ahí que no se vaya a acomodar. El otro se fue para atrás. Bueno, me gustaría que hablara algo ahí en el cumpleaños de su papá, Belki. ¿Eh? Y le desea que cumpla ¿cuántos años más? 8 años. ¿Ustedes quieren a su papá mucho? Es un gran padre, ¿verdad? ¿Cómo se comporta el compa Ricardo con ustedes? Súper bien. ¿Las ha pigiado alguna vez? ¿Las ha mecateado alguna vez? Muchas veces. No puedo decirlo mucho. ¿Les pone puño firme? ¿Les pone puño firme, mi compa? Ahí está la nieta, mire. Ella es la dueña de la quincena, ¿ves? La nieta de mi compa Ricardo. Ahí está, mire, la canción de cumpleaños. La hice directamente para usted. Happy birthday. Bueno, este video lo van a ver los amigos de la página Ayuda Social Estocoa Colón, que tiene más de 10.500 seguidores ya. Sí, un montón de gente. Si quieren escribirnos ahí, pues escríbanos, comenten los videos. Ellas son las hijas de mi amigo Ricardo, miren. Guapas las hipotas. Esta muchacha es la nieta. Esta otra. ¿Usted muy? ¿De nieta? No. Ya, el nieto, aquel es un poco arisco, aquel no. Yo quería que la esposa saliera ahí en el video, pero no quiso salir la amiga. Bueno, siéntense ya, vamos a comer. Este es el cumpleaños de mi amigo el toro Ricardo, que está hoy tiernito, un gran amigo nuestro, y aquí andamos pues celebrando con él el cumpleañito. Es la patrona de la casa. Amiga, ¿cómo se siente esta noche? Contenta de darle. ¿Cuántos años llevan casados? 26. ¿25? 26. ¿Y mi amigo Ricardo cómo se ha portado? ¿Ha sido rebelde? Siempre hay altas y bajas, ¿verdad? Siempre. La vida toro se da de todo, ¿me entiendes? Hay tropiezos. La vida le da mucha vuelta a uno a la vida y la vida le enseña muchas cosas a vivir. No es fácil en la vida. En la vida a veces no es fácil entender muchas cosas. Pero lo bueno es que Dios nos tiene con salud. Gracias al Señor le doy que por lo menos estamos de pie,
y estamos juntos y estamos terminando de crear nuestros días y nuestros hijos, ¿verdad? Y es algo muy interesante en la vida. Excelente, mi compa, mándale saludos a toda la banda de Estados Unidos ahí. Oh, pues un saludo muy especial para toda mi familia, en especial primero, y de ahí para todos mis amigos y mis amigas, que siempre los recuerdo, algunos amigos que estamos en contacto, amigas, y mis hermanas, mis hermanos, también a mi madrastra que se encuentra en los Estados Unidos, un saludo en especial a ella, a Maura Romero, a mis hermanas y a mis hermanos, mis sobrinas y mis sobrinos, a todos, de mi parte, un caluroso saludo y un apreciable amor para ellos. Se mira así pote, se mira así pote usted todavía, compa. Todavía tenemos, gracias al Señor que nos tiene paraditos para poder seguir adelante. Mira, chavalo, todavía. Bueno, mi compa, felicitaciones hoy en este día. Y que cumpla un chingo de años más. Gracias, gracias, Toro. Gracias, agradezco mucho. Okay.